Llegó el momento de hacer lo que más me gusta, cocinar con todos ustedes, con la mejor compañía. Y el sol nos regala un mediodía maravilloso aquí en Tlatlauqui, como le llama toda la población de este lugar. Y bueno, hay una preparación que no podemos dejar de hacer y yo de compartir con todos ustedes, que es el chilpozonte. Es muy similar a un mole de olla, pero vamos a utilizar unos ingredientes con los cuales se van a transportar hasta acá. Primero que nada, tengo de este lado una olla con abundante agua caliente, a la cual voy a aromatizar con un poco de la naturaleza, con unas hojitas de pimienta como estas que tengo por aquí. Vean nada más, es una verdadera belleza. En lugar de utilizar la pimienta, estas hojas le van a dar un sabor espectacular. Dejamos las hojas aquí adentro y vamos a dejar que vayan soltando todo su sabor. Aquí mismo voy a poner un poco de sal. Agregamos una buena cantidad de sal y normalmente esta preparación, este mole similar al mole de olla, se realiza con pollo. Se puede hacer también con cerdo o con carne de res, pero a mí se me antoja utilizar unas piececitas de pollo como estas que tengo por aquí, ya sin piel. Voy a colocar unas piernas y unos muslos y de verdad es maravilloso poder respirar este ambiente, escuchar las aves, regresar un poquito a los orígenes, a la naturaleza. Una vez que ya tengo el pollo ahí cocinándose, vamos a trabajar los ingredientes que le van a dar sabor a este chilpozonte. Un poco de jitomate o tomate, que voy a tomar y voy a cortar aquí en mi tabla. Los vamos a colocar del lado de la piel en un comal. Si no tienen un comal en casa, en un sartén lo pueden hacer y vamos a dejar que se tatemen un poquitín. ¿Qué les parece si mientras mi receta madura de este lado, aprovechamos juntos, repasamos los ingredientes y esperamos la evolución de esto que ya me lo estoy saboreando? Chilpozonte. 4 piezas de piernas de pollo sin piel, 4 piezas de muslos de pollo sin piel, 5 chiles chipotles secos, 5 piezas de jitomate, 1/4 de pieza de cebolla, 2 dientes de ajo, 3 hojas de pimienta, 1 elote entero, 1 pieza de chayoteste, 2 piezas de chilacayote, 1 pieza de papa, 1 raja de canela, 2 piezas de clavo, tortillas para acompañar, 1 taza de manteca de cerdo, 2 litros de agua y epazote.